buenos días, hermanos de Periodismo Católico. Después de haber estado en el Beaterio de Belén, ya me encuentro en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, ya para lo que será el ingreso del cortejo procesional de Nuestra Señora de los Dolores. Muchísimas gracias a quienes nos siguen acompañando en cada una de las transmisiones y coberturas a realizarse. A las 24 personas que nos acompañan, por favor, apóyennos con un like en esta transmisión en vivo y cobertura especial. Gracias a quienes se siguen conectando. Saludos a Adriana Espinosa, Ronald Juanjo Estrada, Félix Moisés Quiromba, Victón Monterroso, nuestra hermana Elizabeth Morales, nuestro hermano Herbert Herrera, Sanquita Mendoza y todas las personas que se están conectando. Recuerde que su like es importante. A las 44 personas que están conectadas, ayúdenos por favor a llegar a las 100 reacciones, a los 100 likes. De antemano, muchísimas gracias por ese apoyo. Etiquétenos con familiares y amigos. Thank you.
muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Hermanos, por favor, ayúdenos con un like. A quienes están visualizando o escuchando esta transmisión, échenos una manita con la manita, por favor. Gracias a las personas que siguen conectadas, a quienes se están conectando, muy buenos días, feliz domingo, día del Señor. Saludos a Jason Sancé, Tony Rodríguez, Alejandro Hernández, José Fernando Flores, Vinicio Soy, Marvin de León, Glenda Pérez, Glendy Pérez, Estuardo Orellana, José Rafael García, Chapu Paz. Gracias a las 52 personas que nos están observando. Por favor, hermanos, regálenos un like, ayúdenos a llegar a las 100 reacciones, a los 100 likes. En esta transmisión en vivo, regálenos una lluvia de likes para la Santísima Virgen. Yo sé que sí podemos llegar a las 100 reacciones, así que ayúdenos a viralizar esta transmisión completamente en vivo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Merced. Gracias, gracias de antemano por esos 72 likes. Sigamos para poder llegar a las 100 reacciones. Para llegar a 100 corazones, a 100 almas. Para que la Virgen María lleve bendición a esos hogares, a esas personas, a esas familias. Thank you.
Thank you.
escuchado las notas de la verdadera. Muchísimas gracias, hermanos, a quienes nos siguen acompañando en esta transmisión en vivo, a quienes nos siguen apoyando con su generoso like en esta cobertura especial. Síganos apoyando con su like, por favor. Nos siguen apoyando con su like en esta transmisión en vivo. Ayúdenos a llegar a más personas, a más familias. Síganle regalando una lluvia de likes a
la Madre Dolorosa del Templo de la Merced. Compártanos en grupos de WhatsApp, Facebook, Messenger. Ayúdenos a llevar la devoción, la tradición a más personas. De antemano, gracias por ese apoyo virtual. Por supuesto, mil gracias a quienes hacen posibles estas transmisiones. Thank you.
Hola. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión en vivo. Santa María de los Dolores, ruega por nosotros. Síganos dejando su like. Santa María de los Dolores, muchas gracias por su acompañamiento. Santa María de los Dolores, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como decíamos al inicio de la misa, esta fiesta coincide hoy con la fiesta de la Natividad de la Virgen, es decir, el nacimiento. Hoy es su cumpleaños. Entonces le vamos a dar un aplauso de felicitación. Santa María de los Dolores, ruega por nosotros. Nos vamos a sentar un momento, descansemos unos 5 minutos. Muchísimas gracias por su compañía, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias a la asociación, muchísimas gracias a todos los colaboradores, gracias a ustedes que nos han acompañado. Muchas gracias y que la Virgen siga intercediendo por Guatemala.